Hola a todos, venga, vamos a dar una clase más de matemáticas, matemáticas para el instituto. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones. Hay veces que nos vamos a encontrar ecuaciones, o sea, tenemos una incógnita, un valor que no conocemos y queremos saber. Y hay una proporcionalidad, una ecuación, unos valores, una formulita, por así decirlo, que nos permiten saber cuál es esa incógnita, cuál es ese valor que desconocemos. Hasta ahí es lo fácil. El problema está cuando tenemos dos incógnitas. ¿Qué pasa si hay más de una incógnita? Cuando trabajamos con más de una incógnita, no podemos resolverlo como en los métodos normales, sino que tenemos que trabajar con sistemas de ecuaciones. Esto significa que por cada valor que desconocemos, por cada x, por cada y, debe haber una ecuación. Así, si tenemos dos incógnitas para poder resolver y saber cuánto es x y cuánto es y, necesitamos como mínimo dos ecuaciones. Vamos a verlo, que tengo aquí una escondidica, a ver qué tal. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Queremos resolver y saber cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. Por eso nos han dado dos ecuaciones. Hay tres métodos diferentes para poder llegar a solventar y saber el resultado de x y de y. El primero de los métodos es el que nosotros conocemos como de, bueno, hay tres. El más fácil es el de sustitución. Es el que primero vamos a ver. Es el más fácil, sin lugar a dudas. Lo que trata este método es intentar saber el valor de una de las incógnitas despejando la otra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiero dejar a la x o a la y sola en un lado de la igualdad. Quiero saber cuánto, por ejemplo, si quiero despejar la x, quiero saber cuánto es x. Tengo que saber cuántos valores de y son x y eso cómo se hace. Bueno, más fácil de lo que suena. Lo que tengo que hacer es despejar la x, o sea, tengo que dejar sola en un lado de la igualdad esta x. ¿Y eso cómo lo hacemos? Recordar, esta igualdad es como si fuese un espejo. Cuando yo levanto la mano izquierda en un espejo, en la imagen se levanta la mano derecha. ¿Ves? Cuando yo cierro el ojo derecho, pues en el espejo se cierra el ojo izquierdo. Bueno, ¿eso qué significa? Que hace lo opuesto. Pues lo mismo nos pasa aquí. Cuando yo tengo en este lado de la igualdad una y que está sumando, pasa al otro lado haciendo lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de sumar? Restar. ¿Qué es lo opuesto de multiplicar? Dividir. ¿Vale? Pues ya sabemos lo que tengo que hacer. X es igual a 7 menos y, porque la y que está sumando pasa restando. Yo ya tengo el valor de x. Y ahora, como el nombre de este sistema se dice, tengo que sustituirlo. Yo sé que cada x vale 7 menos y. Pues donde vea la x en la segunda ecuación, dado que la primera la he utilizado, esta primera la he utilizado para sacar el valor de x. Pues en la segunda sustituyo y cada vez que vea x pongo 7 menos y, 7 menos y. Así, yo ahora tengo que poner 5 paréntesis, 7 menos y, cerramos paréntesis, menos 2y igual a menos 7. Bueno, ¿qué vemos? Que donde aparecía una x lo he sustituido por un paréntesis que será el 7 menos y que era el valor de x. Ahora, lo que tengo que hacer es la distributiva. El 5 multiplica todo lo que está dentro de este paréntesis, o sea que multiplica al 7 y multiplica también a la menos y. Pues vamos a hacer, para deshacernos del paréntesis, el 5 multiplicará a la 7 y el 5 multiplicará a la menos y. Y así nos queda 35, 7 por 5 y 5 por menos y será menos 5y.
Bueno, pues aquí lo tenemos. Y el resto, pues se queda tan pancho. No le pasa nada, se pone tal cual. Bueno, y ya tenemos. Ahora podemos juntar los niños con los niños, las niñas con las niñas. O sea, podemos juntar los números con los números y los números con letra con los números con letra. A ver, para juntar este 35 con el menos 7, como aquí está sumando, delante no tiene nada, pues damos por hecho que está sumando, ¿no? Pasa al otro lado haciendo lo contrario. ¿Qué era lo contrario? Restar. Pues tendría menos 5y menos 2y es igual a menos 7 menos 35. Y ahora podemos juntar menos 5 menos 2. Pensemos en pasta. Cuando pensáis en pasta, no os equivocáis nunca. Si debes 5 euros a tu hermano y otros 2 euros a tu hermana, cuando te dan la paga, ¿cuántos euros debes antes de tener dinero? Pues debes 7 euros, ¿no? Porque menos 5 más menos 2 es igual a menos 7. Y en este caso, menos 7 euros, pensémoslo. Y ya podemos hacer el otro, ya podemos hacer menos 7 menos 35, que también quedará negativo. Pensar, debes 7 euros a tu hermana y 35 a tu hermano, vamos, estás fastidiado. Pero en total, ¿cuántos euros debes? Debes 42 euros. Bueno, pues ya casi lo tenemos. ¿Y cuánto será? Para dejar sola la Y, este número que acompaña a la Y, que está multiplicando a la Y, porque cuando no hay nada entre una letra y un número, es que está multiplicándose. Pues como está multiplicando, pasa al otro lado haciendo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Entonces será 42 dividido menos 7. Menos 42 dividido menos 7. Y ahora recordar las normas de las matemáticas. Menos por más, menos por más, que se me come la más. Ahora, más por menos es menos. Más por más, mola porque es más. Más por más es más. Y menos por menos es igual a más. Bueno, y aquí será menos entre menos, porque lo mismo para dividir, menos entre menos, más. 42 entre... Pues si la tabla de multiplicar no se equivoca, que yo sepa será un 6. Bueno, pues yo ya sé cuánto vale y. Ya sabemos cuánto vale una de las dos incógnitas. Y igual a 6. Ahora puedo saber cuánto es x, porque vimos que x era igual a 7 menos y. O sea, x es igual a 7 menos 6, porque y vale 6. O sea, 1. Y ahí lo tengo. Ya sé cuál es el valor de y y sé cuál es el valor de x. Este es el primero de los métodos, el método de sustitución. Ahora vamos a hacer el método de igualación, que es muy parecido, muy parecido, muy parecido. A ver, el método de igualación es muy parecido a el de sustitución. De hecho, empieza igual. Yo tengo que despejar la x, por ejemplo, en la y, o la y, la que me dé la gana, vamos, que si me da, pues cojo la y. Pero bueno, a mí me gusta despejar la x. Soy bastante tradicional en ese aspecto. Despejo la x, o sea, busco el valor de x como hicimos antes. X es igual a, el y está sumando, pasaba al otro lado restando. Entonces vimos antes que era 7 menos y, porque el y que está sumando, paso restando. Pues ahora tenemos que hacer lo mismo en la segunda ecuación y aquí ya nos da un poco más de problemas. Vamos a ir haciéndolo pasito a pasito. Tiene que ser siempre la misma incógnita. 5x, y ahora este menos 2y puedo pasarlo al otro lado de la igualdad, no me va a costar tanto. El menos 7 se queda tranquilo porque a él ni pincha ni corta, y el menos 2y está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando, pues será menos 7 más 2y. Por ahora bien. Ahora, este 5 que multiplica la x
tengo que pasarlo al otro lado de la igualdad para dejar sola la x. Como está multiplicando, pasa dividiendo y aquí nos queda una fracción que son feísimas, pero bueno, hay que trabajarlas. Menos 7 más 2y y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo, pero lo divide todo, no solo un trocito, lo divide todo. Bueno, pues aquí tendríamos cuál es el valor de x en la segunda ecuación. Ahora, como su nombre indica, hay que igualarlas. X es igual a x, ¿no? X es igual a x. Yo soy igual a yo. Yo igual que soy igual a yo misma. Bueno, pues entonces, si sabemos que x vale 7 menos y, pero también es lo mismo que menos 7 más 2y partido 5, pues ya tenemos una ecuación con una única incógnita. Y esto en teoría deberíamos de poder resolverlo. Es un poco más cabrón, ¿por qué? Porque tiene aquí una división, una fracción. Pero se puede hacer. Recordemos una regla que es súper, mega, ultra importante. Pero ultra, ultra, ultra importante. Si tenemos una ecuación como esta de aquí, ¿vale? Solo esto, nos fijamos. Todo lo demás, ala, a la mierda. Si todo lo de esta ecuación está dividido por lo mismo, o sea, tiene el denominador de la fracción, lo creamos en fracción y tiene el mismo denominador, toda la ecuación, ese denominador se elimina, porque si un lado y otro de la ecuación tiene el mismo denominador, pues se eliminaría. Entonces, ¿qué digo? Para quitarme el 5, lo que puedo hacer es que todo esté dividido entre 5. ¿Qué pasa? Que si al 7 lo divido entre 5, para que quede la misma proporción, lo tendré que multiplicar por 5. Esto es como un tío vivo, un tío vivo, un juego de estos de los parques infantiles. Si aquí subo a un niño, si yo estoy aquí con mi hermana, ¿vale? Aquí estoy yo y está una hermana, ¿vale? Y me ponen aquí un niño, pues para que no esté yo todo el rato en la parte baja y mi hermana en la parte alta, tiene que meterle aquí también una niña, porque si no, vaya aburrimiento de juego. Bueno, pues eso quiere decir que si aquí le pongo 5 kilos de más, por este otro lado también le tengo que poner 5 kilos. O sea que si lo divido entre 5, lo tendré que multiplicar por 5. O sea, sería dividido entre 5 y multiplico por 5. 7 por 5, hemos dicho que es 35. Vale, ahí está. Y lo mismo para el y. Si lo divido entre 5, lo multiplicaré por 5. Ya está. Y ahora, si nos fijamos, ya absolutamente toda la ecuación está dividida entre 5. Y ahora hacemos lo que más me gusta. ¡Hala! Lo tachamos todo. Tachamos el denominador. Eliminamos el denominador y así nos queda 35 menos 5y es igual a menos 7 más 2y. A ver, ¿para qué lado empezamos a despejar? Yo miro cuál es la y más grande. La y más grande es este. Más 2 es más grande que menos 5. Tener 2 euros es tener más que deber 5. Entonces, más grande este de aquí. Y entonces, este 5y negativo lo puedo pasar al otro lado. Como está restando, pasa sumando. Y se quedará 35 igual a menos 7 más 2y más 5y. 2 y 5 serán 7y, pero bueno. Y ahora, este 7 de aquí, este 7 que está restando, ¿cómo pasará al otro lado para dejar solas a las y? Pues como está restando, pasa sumando. Pasa sumando y será pues 42, creo. Vamos a ver, tendríamos positivo 42 y aquí 7y. Bien, bien, ¿no? Este 7 de aquí multiplica la y. ¿Cómo pasará al otro lado? Pues haciendo lo contrario. Y es igual a 42 dividido entre 7. Hombre, lo podía puesto del otro lado, pero no pasa lo mismo. Da igual. Y me queda que y es igual a 6. ¡Ostras! Yo ya sé cuál es el valor de y. Entonces puedo saber cuál es el valor de qué. De x.
porque tengo esto de aquí que me dice que x es igual a 7 menos y que es 6, pues me da 1 y vuelvo a tener el mismo resultado. Si no tuviese el mismo resultado es que lo hubiese liado parda, que la he hecho mal. Pero nos ha salido bien. Ya solo nos queda el último método. Este es el peor de los peores, pero hay veces que es el que nos tocará hacer por el tipo de ecuación que es un poco cabronceta. Cuando la ecuación es un poco cabronceta, nos suele tocar hacer el método de reducción. Bueno, pues el método de reducción, como su nombre indica, hay que reducir las ecuaciones, o sea, restarlas. Pero para ello tenemos que tener la incógnita que queramos reducir, en este caso la x, ya que empezamos con la x, pues todo para la x. Pues la incógnita que queramos reducir, la x, tiene que valer igual para que desaparezca a la hora de restarla. O sea, que tiene que ser o x las dos o 5x las dos. ¿Y cómo es más fácil multiplicar que dividir? Pues vamos a convertir la x en 5x multiplicando a la x por 5. ¿Pero os acordáis de yo que os dije del juego este del columpio? Donde si yo pongo 5 kilos en un lado, en el otro tengo que también poner 5 kilos para que se pueda seguir jugando. O sea que si yo un lado lo multiplico por 5, todo lo demás lo tendré que multiplicar por 5. Todo multiplicado por 5. Así acabaremos teniendo 5x más 5y igual a 35, porque 7 por 5, 35. Y en la otra ecuación pues se queda tan ancha, no le pasa nada. Y ahora ya podemos restar ambas ecuaciones. ¿Cómo? Bueno, pues poquitico a poquitico vamos restando. 5x menos 5x desaparece. 5x menos menos más, ¿no? 5 menos menos 2y me queda 5 más 2, son 7y. Y ahora, pues lo mismo para aquí. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. 35 menos menos es más, pues 35 más 7, que serán 42, si mal no recuerdo, serán 42. Bueno, pues eso ¿qué significa? Que tenemos aquí un valor, y es igual a 42, hoy que no quiere escribir, dividido entre 7, que me tiene que dar 6 o si no me da un pampurrio. Me da 6. Yo ya tengo el valor de y, ahora puedo saber el valor de x con una sustitución fácil. X es igual a 7 menos y, que lo habíamos visto en esta ecuación primera al origen, quitándole los 5 y las leches en vinagre que le pusimos. Bueno, pues si le quitábamos eso, podíamos despejarla. La y que está sumando pasa restando y me quedaba 7 menos y, y aquí tendríamos x es igual a 7 menos y que es 6, que me da 1. Y ole, 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 tenemos el mismo resultado que en las otras dos ocasiones. Está más chunga, para que vamos a engañarnos, mucho más chunga. Pero cuando tenemos ecuaciones un poco más cabroncetas, siempre vamos a tener que utilizar este método. Pero en el fondo, utilizar el que más os guste, el más facilico para vosotros, porque esa será la forma correcta. Y nada más, y nada menos. Eso es todo, amigos.